Yo soy Leukovic, promotor de boxeo radicado en los Estados Unidos. Hubo 12 combates de 10 por el torneo y dos internacionales de exhibición donde todos los ganadores recibieron medallas. Para citarles, hasta 64 kilos Andrés López de Rodó Paysandú, más de 91 kilos Gonzalo Guerra de Rocha, hasta 69 kilos femenino Valentina Guedes de Tacuarembó. El masculino, 69 kilos, Emiliano Carballo, del Sporting Boxing, Paysandú, venció por puntos a Diego Olivera de Tacuarembó. Ricardo López rodó, Paysandú derrotó por puntos a Lucas Otero, Mercedes. Brian Pinto, de Tala Canelones, le ganó por puntos a Gabriel Bonete, de Artigas, hasta 60 kilos. Nicolás Miranda, Sportboxing, Paysandú, venció por puntos a Andrés Mira, de Montevideo. Antonio Valdés, Artigas, empató ante Sebastián Mira, de Montevideo, hasta 75 kilos. Félix Cardoso de Tacuarembó derrotó por punto a Andrés Viera, Mercedes. Y Ricardo Pereira de Rocha derrotó por punto a Junior Ventura de Tala Canelones. Juan Martínez, Ciudad de Vita, Buenos Aires, venció por nocaut técnico a Diego González de Jun. Hasta 54 kilos femenino, Matilde Espinosa, Ciudad de Vita, Buenos Aires, le ganó por punto a Dolores Ruiz de Concordia. Segunda fecha, cumple el viernes 8 de mayo el Mercedes. Vamos a tener la palabra del presidente de la CUBAP, Marco Pudó. Yo estoy emocionado, ¿verdad? Porque que Paysandú tenga hoy la fiesta del boxeo con el Consejo Mundial, digamos que avalando este campeonato, para mí es algo monumental. Yo miraba cuando tenías en la mano el cinturón, me imagino la emoción que sentía. Lo hice filmar porque la verdad que era un momento importante. Hemos visto en Paysandú esto, gracias a Cecilia en su momento, cuando iban a pelear profesional, pero hacía tanto que el boxeo en Paysandú no estaba, que es un momento bueno, aparte la gente de Paysandú le gusta el boxeo. Vos sé que le gusta, bueno, la gente está apoyando, tú viste que hay bastante gente, se va a seguir dando, porque la cual que quiere es que el boxeo salga adelante, que crezca, que estos chicos que tuviste acá, todos con su equipo rojo y azul, ¿verdad? Que le dan un poder, ¿verdad? Tengan, digamos, la oportunidad de saber que el que salga campeón o los que salgan campeones van a poder ir a México, ¿verdad? Con una beca a entrenar y competir acá. Sin duda que es un momento lindo, es el puntapié siempre, me imagino, cosa de último momento. Pero creo que el engranaje va a entrar a funcionar y ya para la próxima fecha va a haber más experiencia y creo que el apoyo general de las academias es importante. Importantísimo, ¿verdad? Tenemos academias de todo el país, bueno, quiero nombrar porque por ahí yo me olvido de alguna y se va a enojar, ¿tá? Yo quiero, digamos, que dar gracias a Sancho Lecoy, que, o sea, que tú sabes que es un promotor de primera línea, ¿tá? Que fue el que descubrió a Manny Pacquiao, ¿tá? Que va a pelear ahora. Y yo le agradezco porque él viene acá, él se brinda, él estaba ayudándonos con todo. No, yo voy a ayudarlo. Yo, no, anda a descansar. Entonces, algo simple, sencillo como eso no tiene precio. Nos dijo hace un ratito que hicimos la nota que ya tiene que estar en California la semana que viene por un título. ¿Eh? Es increíble que hoy esté en Paysandú. Exactamente, exactamente. Termina acá y ya la mañana ya está viajando. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Dale, dile. ¿Tá? Y espero que todo salga bien aquí, ¿verdad?